Soy el titular de la Oficina de Atención al Migrante del municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán. En esta ocasión estoy viajando hasta esta ciudad de Chicago con un grupo de 42 personas que pertenecen a Palomas Mensajeras. Pues aquí está, es un sueño hecho realidad para todas las palomas que están aquí. Muy agradecido con el Club Ciudad Hidalgo, con todas las personas, Enrique, su familia, Vero, pues los integrantes del Club Ciudad Hidalgo en Chicago, por haber organizado tan bella recepción para las palomas mensajeras. Decirles que desde el gobierno de Michoacán seguimos comprometidos a seguir construyendo desde el corazón. Vamos a buscar traer todas las palomas que califiquen a Chicago, a Los Ángeles, porque es un programa humanitario. Estamos contentos y todo, le doy gracias a Dios que después de 20 años sin ver a mis hijos, a mis nietos y bisnietos, gracias a Dios se nos concedió. Agradezco tanto a Dios porque estés aquí, de verdad que ya tantos años para nosotros fue algo emocionante saber que ibas a poder venir. ¡Un abrazo! ¡Venga, venga! Palomas Mensajeras inicia en el gobierno del estado de Michoacán, pero la verdad es que vale la pena, es un reencuentro súper bonito y además es que sí vale mucho la pena. Quiero hacer una cordial invitación a todas las personas que tengan familiares mayores de 60 años, que tengan la intención de venir a los Estados Unidos en un plan de reunificación familiar, que se acerquen al gobierno del municipio de Hidalgo, Michoacán, en la Oficina de Atención al Migrante. Ya vieron que pues un sueño que podemos hacer realidad.